Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En este video pues les voy a mencionar las últimas noticias del mundo del BL, noticias súper importantes, así que diciendo esto, comenzamos con el video. Iniciamos con una noticia muy linda para todos los amantes de la serie BL My Day The Series. Les digo de que se lanzó un teaser, el cual este tiene como nombre My Story The Series. Al parecer este teaser sería la segunda temporada de la serie BL My Day. Ya anteriormente se había dicho de que pues la segunda temporada estaba cancelada, amigos, estaba cancelada. Entonces al ver este teaser ha corrido como aquel rumor de que puede ser la segunda temporada. Díganme ustedes qué opinan con respecto a esto. ¿A usted les gustaría tener una segunda temporada de la serie My Day The Series? Y ahora les dejo estas fotos de Kong junto a Boak. Ellos son los protagonistas de la serie Golden Block. Les hago recordar de que esta serie se va a estrenar el 23 de junio, sí, fecha 23 de junio, y la trama es sobre el romance de un guardaespaldas y de su joven amo rebelde. Así que, digan ustedes, ¿están esperando este nuevo estreno, esta nueva serie BL? A lo siguiente vamos con los chicos de Cinto junto a Tae. Ellos ya están listos para empezar a grabar la serie Penguin Lock. Les dejo acá ya algunas fotos de esta nueva serie, de esta nueva trama, la cual va a ir de la mano de la empresa TV Thunder, ¿no? La trama es sobre el romance de un organizador de eventos y de un pintor. Y continuamos con Estudio Wabi Sabi. Se nos viene el proyecto de Seven Project. El 17 de junio se van a lanzar ya las 7 canciones para este nuevo proyecto, ¿no? Para esta nueva serie BL. Aquí ya les dejo algunas fotos que se han liberado, como ustedes pueden ver. Ya tenemos todas las parejas, amigos. Vemos a Per, vemos a Plan con su parejita, vemos al Boom Prent también, amigos. También vemos a Ear con Santa, también vemos a Pig. Y también vemos a Jack, a Sammy con la otra chica. Ellas dos van a ser más que todo una pareja GL. Así que estoy muy emocionada por ver este nuevo proyecto. Y continuamos con la película de Per junto a Bass. Les digo de que ha surgido una pequeña modificación, más que todo en el título. Ahora va a ser Tell the World I Love You, Friends Forever. Sí, amigos, así va a ser el título de la película. Bueno, como ustedes saben, hasta ahora no tenemos fecha de estreno. En Tailandia tampoco hay, amigos. No sé cuándo lo vamos a poder ver. Y esto más que todo ha surgido por el tema de la pandemia. Lamentablemente, pues amigos, por el tema de la pandemia, hasta ahora no se ha estrenado la película Together. Y tampoco la película de Per. Ya no para, sin miedo a nada, sin miedo al éxito. Nos trae un nuevo proyecto, una nueva serie BL. Aquí les dejo ya algunas imágenes de la serie Lie on Me. La trama de esta serie es sobre un chico el cual llega a un colegio de hombres, donde ahí le sobran los pretendientes, ¿no? Su estreno va a ser por la plataforma de Viki y es el 6 de julio. Aquí ya les dejo algunas imágenes del tráiler que ya salió, amigos, así que está muy pero muy interesante. Corea realmente no me decepciona, así que yo estoy muy feliz con las series BL de Corea, amigos. Así que pues díganme ustedes qué opinan con respecto a este nuevo proyecto. Y seguimos con otro proyecto de Corea del Sur. Esta serie BL se llama Florida Baekhyun. Aquí ya les dejo algunas imágenes de las grabaciones que ya se está rodando, amigos. Les comento de que la trama es el romance que va a florecer en un restaurante de comida china. Corea sin miedo a nada, amigos, en serio. No para de sorprendernos. Y bueno, continuamos con otro proyecto. Aquí ya les dejo el póster oficial de la serie BL filipina, que se llama Raybon Prince. Esta serie, pues amigos, es de la misma productora de la serie My Day The Series. Y aquí ya les dejo el póster. La trama es sobre un príncipe que deberá elegir entre sus obligaciones o el amor de su vida. Continuamos con la serie My Ride The Series. Les comento de que ya por fin va a iniciar los talleres
para esta hermosa serie BL. Los talleres van a ser el día 19 y 20 de junio. Esos días van a empezar. Así que estoy muy feliz, muy contenta, amigos. En serio, tengo muchas ganas de ver esta serie BL. Como ustedes saben, hubo bastantes rumores de que se iba a cancelar. También algunos actores se salieron de esta serie. Hubo algunos problemitas, pero vemos de que ya por fin se solucionaron, ¿no? La trama es sobre el romance de un taximoto y de su cliente, quien es un doctor. Y seguimos con otra serie BL, la cual se llama Bittersweet. Como ustedes saben, acá tenemos a los chicos de In Touch. También está Poi, también está Copper. Acá les dejo una foto. Y bueno, aquí ya les dejo algunas imágenes de las grabaciones de esta serie. Ya están avanzando, ya están grabando, amigos. Así que estoy muy, pero muy emocionada por ver este nuevo proyecto de los chicos, ¿no? Ellos son los mismos protagonistas quienes trabajaron en la serie Mi Ingeniero. Continuamos con la nueva serie de Plan, quien trabajó en la serie Love a Chance y también en la serie A Chance to Love. Su nuevo proyecto se llama From Zero to Hero. Y aquí ya presentaron a los actores, los cuales van a acompañar a Plan en este nuevo proyecto. Y vemos caras muy, pero muy conocidas. Por ejemplo, vemos a Cao, amigos, quien dio vida pues a Long en la serie Tar y Tai. Y también vemos a esta actriz, quien trabajó con el Max Tool en la serie BL Together With Me. Así que muy, pero muy emocionada. Por lo que tengo entendido, Cao más que todo va a ser pareja con esta actriz. Como que ambos van a ser una pareja en esta serie. Así que pues, díganme ustedes, están esperando este nuevo proyecto. La trama más que todo va a contar sobre las aventuras de un aficionado del fútbol. News of Pacific nos sorprendió esta semana, ya que lanzó su nuevo teaser de su próxima canción. Esta se llama Summer Fireworks, así que vayan a darle mucho amor, vayan a reproducir el teaser y así lo apoyamos un montón en este nuevo proyecto, en esta nueva canción. Les comento de que la canción se va a lanzar oficialmente el 18 de junio, así que anoten, el estreno va a ser el 18 de junio. Les dejo este hermoso video de los chicos de la serie Fish Upon the Sky, donde bailaron un poquito, amigos, pero pasó algo muy, pero muy inesperado. Live Action de Given, ya aquí les dejo al elenco oficial para este nuevo proyecto. Este proyecto va a contar de 6 episodios y va a estar dirigido por Koichi Lumiki, quien es el mismo director de Pornographer. En Japón, más que todo, se va a estrenar el 17 de julio. Sí, el 17 de julio es el estreno en Japón. Continuamos con este bello actor, el Mix, esta hermosa parejita la cual todos extrañamos. Les comento de que la Yin TV anunció de que la preorden del fotolibro oficial de ellos dos ya está disponible. El fotolibro va a constar de 120 páginas. También pues como portada van a estar ahí los chicos. Además también tendrá una entrevista exclusiva de los actores, en la cual ahí ellos van a compartir sus momentos más memorables y sus experiencias. También ellos van a dejar algunos mensajes para sus fans escritos por ellos mismos. La preorden va a estar disponible desde la fecha el 20 de junio. Así que ya saben, el 20 de junio se va a poder realizar la preorden para el fotolibro de Air y querido Talai también abrió su canal de YouTube, así que vayan a darle mucho, pero mucho amor.
acá abajito en la descripción, ahí les dejo el link de su canal. Además, pues abrió con broche de oro porque su primer video es un videito demasiado hermoso y tiene como invitados a John y también a Pearl. Sí, a sus novios lo tiene como invitados en este primer video, el cual subió a su canal de YouTube. Además, no se olviden de que pues ya se nos viene también su historia de ellos tres en la serie también White Destiny, así que vayan a darle mucho amor a su canal y a suscribirse ahí. La noticia es sobre la serie BL King Porsche The Series, una serie linda, hermosa. Creo que todos nos quedamos completamente enamorados desde que salió el tráiler. Yo necesito ver esta serie BL en mi vida, la necesito con urgencia en mi vida, así que todos estamos esperando de que ya por favor salga alguna novedad con respecto a esto, de que nos informen cuándo van a empezar las grabaciones y todo eso, ¿no? Entonces les comento de que ya por fin van a empezar con la primera lectura de guión. Esta se va a realizar el 19 de junio. Aquí van a estar la gran mayoría del elenco de la serie. Va a estar Mile, Apo, va a estar Toto, va a estar Per. Va a estar la gran mayoría, amigos, aquí les dejo la foto. Así que pues esta es una hermosa noticia. Como les dije, todos estamos esperando la serie King Porsche. Todos necesitamos ver esta serie porque es súper bella. Se ve bastante, bastante prometedora, ¿no, amigos? Así que pues esperando con ansias su gran estreno, ¿no? Y les digo de que hay rumores de que esta serie se podría estar estrenando quizás en el mes de agosto o finalizando el año, ¿no? Igual nosotros como fans tenemos que entender, porque el hecho de que no hayan iniciado las grabaciones es por el tema de la pandemia. Sí, lamentablemente por este tema pues todavía no comienzan las grabaciones. Y bueno, amigos, ya con esto terminamos el video. Espero les haya gustado un montón. Déjenme acá en sus comentarios ustedes qué opinan con respecto a esas hermosas noticias del mundo del BL. Por favor, si les gustó el videito, pues dale me gusta. También suscríbanse si es que no están suscritos aquí al canal. Y déjenme acá abajito su comentario. También acá abajo les dejo el link de mi Instagram. Si es que desean ustedes, por ahí me pueden seguir. También no se olviden de compartir el video. Así que bye bye. Cuídense mucho.